estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa realizaron lo de siempre, ¿no? Destrozos en las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación de Chilpancingo, en Guerrero. Demandaron la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014. La movilización se dio luego de que el martes Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de las normales rurales. Dijo que los recursos que se utilizan para los gastos de los comedores e internados van a desaparecer y que los apoyos se van a dar de manera directa a los estudiantes. Bueno,